Año Internacional de Gilbert Chesterton. El hombre que fue genio. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros vecinos y también a nuestros enemigos, probablemente porque en la mayoría de los casos son la misma gente. No es que no vean la solución, lo que no ven es el problema. La única educación eterna es esta: estar lo bastante seguro de una cosa para decírsela a un niño. En 1874 nace en Londres Chesterton, poeta, novelista, periodista, autor teatral y formidable polemista. Vivió lo que algunos llaman melancólicamente el fin de siglo. En un poema declara: el mundo era en verdad muy viejo cuando nosotros éramos muy jóvenes. Contemporáneo de Bernard Shaw, Wells y Henry James, mantuvo con ellos discusiones de una agudeza y encanto irrepetibles. De Chesterton podría decirse que es único. Lo que un siglo atrás parecían cuentos fantásticos, el tiempo los convirtió en temas eternos. Nosotros vivimos en la era en que estas profecías se han realizado. Somos la mejor audiencia, los mejores lectores para Chesterton. Porque lo que parecía una exageración en sus días se ha transformado en actualidad en nuestros días. Es realmente un revolucionario. El mismo Borges lo supo ver, supo tomar las críticas de los agnósticos, de las personas que estaban en contra del cristianismo, y dar las vueltas, revolucionarlas, dar las vueltas y ponerlas del lado del cristianismo. Alrededor del año 1893, Chesterton estudia en la universidad, atraviesa una crisis de escepticismo y termina tentado por el ocultismo. Escribe artículos de arte y política. A partir de 1903, aparecen sus primeros libros. 3 años antes, había conocido al historiador Hilary Belloc. Con él, funda un diario. Se casa y recobra su fe en el cristianismo. Chesterton se vuelca a la iglesia anglicana y luego se transforma en uno de los más notables apologistas del catolicismo. Él es la versión, si ustedes quieren, moderna e inglesa de Santo Tomás, al cual se parece por su física, ¿no? Por lo gordo, pero es una de las personas que mejor ha comprendido la filosofía católica, quizás de las más profundas, y que ha logrado transmitirla de forma fácil al mundo moderno con muchísimo arte, con muchísimo sentido del humor, pero su apoyo es Santo Tomás. Ese tiempo fue el llamado Entre Dos Guerras, fue una época de muchas conversiones de intelectuales a la Iglesia Católica, de manera que en ese movimiento intelectual que impregnó a los católicos de todos los países, apareció Chesterton como una figura principalísima, dado su encanto, dado su sentido brillante, humorístico, periodístico. Borges señala que en el siglo XII la paradoja y el ingenio habían sido empleados contra la religión. Chesterton los usó para su defensa. Ortodoxia, escrita en 1908, es un ejemplo. Ortodoxia fue algo de intelecto maestro en la historia. En realidad, ser ortodoxo es estar enamorado de la vida y de la emoción de la vida. Y en muy poco tiempo escribió Ortodoxia. Y Ortodoxia es toda la explicación en capítulos muy bien escritos, muy divertidos, por otra parte, llenos de frases ingeniosas, pero al mismo tiempo con mucho sentido del humor y con una carga filosófica espectacular. Él dice por qué él, que era un agnóstico y que había sido pagano agnóstico, terminó llegando al cristianismo. En 1908, cuando escribió Ortodoxia, Chesterton no había entrado en el catolicismo. Pero hoy uno lee Ortodoxia y no hay un libro de apologética católica, para mí, más importante que Ortodoxia. Recién 14 años después de Ortodoxia, él recibió su bautismo. Ya era un hombre grande, entonces tenía 48 años.
So it's a very amusing book. Por eso es un libro muy asombroso. Es una historia que él dice que es instinto sobre instinto en su corazón. Instinto por instinto fue contestado por dogma sobre dogma. Chesterton, en Ortodoxia, dice, en la última oración, la alegría es el gran secreto del cristiano. Si sos un cristiano, sos una persona alegre. La idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea. Y la palabra que no trata de convertirse en acción es una mala palabra. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Hasta donde hemos perdido la creencia, hemos perdido la razón. Fue el escritor más popular de su tiempo, bromista y querible. Sus filosas ironías esconden una sabiduría que se mantiene intacta a través de los años. Su obra más famosa fue Los cuentos del padre Brown y El hombre que fue jueves, cuyo subtítulo es El relato de una pesadilla, es la cumbre. Es el primer cuento policial en serio de Chesterton, en el que, en un juego de equívocos, realmente los anarquistas que estaban por voltear la civilización, resulta que son todos agentes del orden. Yo creo que El hombre que fue jueves ha sido la iniciación a Chesterton de millares de personas en el mundo. El resultado, el desenlace de esta novela, es que la naturaleza de las cosas es tan fuerte que pesa más que las ideologías, que las apetencias utopistas, que el apartarse de lo verdadero. Es una verdadera manifestación de la fuerza de la verdad y de la fuerza de la naturaleza y de la sobrenaturaleza. En ese sentido, no puedo decir que sea un libro optimista, sino que es mucho más. Es un libro esperanzado. Un libro esperanzado que parte de una base bien concreta: la naturaleza humana. This is a very, very funny story. Es una historia divertida, muy, muy divertida. Chesterton no habla de religión, pero la historia es una meditación sobre el significado del sufrimiento. La idea de Chesterton es que el mundo es un buen lugar, y las personas que uno piensa que son tus enemigos, si las conocemos bien, si se sacan las máscaras, serán tus amigos. Atravesando la política, el arte y la literatura, el genio chestertoniano es tan desproporcionado como su propia figura. De risa contagiosa, solía decir: por lo que respecta a mi peso, nadie lo ha calculado aún. Fue también un visionario histórico, fue crítico de la desigualdad social y advirtió sobre las ideas totalitarias que se cernían sobre el mundo. Chesterton tiene un artículo escrito en 1933, que luego se compiló, como tantos artículos periodísticos de él, en un libro publicado después de su muerte en 1936. El libro se llama El fin del armisticio, que realmente es notable, a uno se le pone la piel de gallina, porque en esa época, donde había nacido el nazismo y hacía tiempo que el bolcheviquismo estaba causando estragos y parecían dos extremos que se odiaban entre sí, la extrema izquierda y la extrema derecha, y ambos con ánimo de barrer todo lo que se le oponía, Chesterton, que quería mucho a Polonia, por ser un pueblo aguerrido, por ser un pueblo sufriente, pero que había sabido defender su religión y su nacionalidad a través de la historia, Chesterton dijo: Hitler y Stalin se van a unir para invadir y destrozar Polonia, y esto va a dar nacimiento a otra guerra mundial. Chesterton, en ese sentido, se adelantó a su época en la medida en que fue describiendo la evolución que tendría lo que se ha llamado después el socialismo real, es decir, el marxismo soviético, el bolcheviquismo, que al terminar en nombre de la mayoría, con la poca propiedad privada que existía, ha llevado a una enajenación, para usar un término marxista justamente, muchísimo más intensa.
ha llevado a que la propiedad privada esté mucho más alejada de las posibilidades del hombre común que antes con el capitalismo monopolista. Incluso se enfrenta a la teoría de Malthus, partidario de limitar el crecimiento de la población. Si tenemos 10 personas y 8 sombreros, dice Chesterton, la solución no está en cortar 2 cabezas, sino en fabricar 2 sombreros más. Él en 1922 escribe un libro que se llama Eugenesia y otras maldades, donde precisamente critica mucho la manipulación genética, el aborto, el control de la natalidad, dirigido, digamos, proclamado como una situación de comodidad, es decir, no sigamos haciendo que el mundo crezca porque va a haber demasiados pobres, en vez de decir, bueno, tratemos de que los pobres estén mejor. El autor de El candor del padre Brown tampoco ha logrado escapar a etiquetas tan superficiales como improbables, como, por ejemplo, ser etiquetado de conservador. No fue un conservador, fue radical. Fue radical populista. Esto quiere decir que creía en la virtud fundamental de la decencia de la gente común, y esta decencia debería ser protegida. Estaba a favor de la tradición revolucionaria europea. Fue un liberal, no fue un conservador. Políticamente hablando, ha sido y lo sigue siendo en este momento un revolucionario, porque el mantenimiento de valores como los que Chesterton ha defendido son una revolución. El mismo Chesterton ironiza: en este mundo industrial, con tantos problemas, solo el diablo puede ser conservador. Los pobres, a veces, han objetado ser mal gobernados. Los ricos siempre han objetado ser gobernados. La única forma de tomar un tren, como he comprobado, es haber perdido el tren anterior. El periodismo consiste principalmente en decir que el señor James ha muerto a personas que no sabían que el señor James estaba vivo. Quizás uno de los sentimientos más profundamente cristianos de Chesterton es el sentido de la alegría. Su vida y sus más de 100 libros constituyen un testimonio irrefutable. Su obra es alegre no solo porque lo refleja a Chesterton, a la persona Chesterton, sino aquello de que Chesterton se sentía y era efectivamente portador, el sentido cristiano de la vida y la tradición europea, en su versión inglesa, desde luego. Chesterton decía que el signo de una buena religión es el poder hacer bromas con ella. El humor y la fe están siempre presentes y van de la mano, y esa alegría se transmitía a través del humor y una gran piedad por el otro. Y si hay algo que nos va a salvar algún día, es esa, justamente la misericordia de Dios. Y a sus adversarios los desconcertaba totalmente, porque salía con respuestas siempre ingeniosas, siempre de buen humor, a punto tal que Wells, H.G. Wells, uno de sus rivales, el famoso escritor de La Guerra de los Mundos, que en realidad era agnóstico, dijo: A mí me gustaría creer como Chesterton, porque lo veo tan feliz a Chesterton. Dice, y por ahí en una de esas me voy al cielo. Y si me voy al cielo, qué suerte, porque en definitiva seguro que me voy a encontrar allí con Chesterton y voy a poder seguir discutiendo con él. Chesterton escribe: mi vida es una novela escrita por Dios. Me gusta ese novelista. La contribución más grande de Chesterton es que se transmite la alegría de la fe cristiana. I have to thank you for this very great honor, and I do so with all my heart. I can only say that I am not much of a crusader, but at least I am not a Mohammedan. And many people will testify to the same. Muere en 1936, 3 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XI le otorga el título de Defensor de la Fe. El filósofo Mircea Eliade declara: la literatura inglesa
ha perdido al ensayista contemporáneo más importante y el mundo cristiano a uno de sus más preciosos apologistas. Mi actitud frente al progreso ha pasado del antagonismo al aburrimiento. Ya no discuto más con personas que prefieren el jueves al miércoles solo porque hoy es jueves. El arte, como la moral, consiste en dibujar una línea en algún lugar. Si no hubiera Dios, no habría ateos. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. La música con la comida es un insulto, tanto para el violinista como para el cocinero. Escritor vigoroso, polemista inigualable, visionario y creador de mundos fascinantes, su pensamiento y su espíritu provocador tienen una vigencia arrasadora. En Internet, junto a la Biblia, es el autor más citado. Chesterton, el hombre que fue y es genio.